el cristal mágico. No pasar. Reunión en curso. He convocado esta reunión de urgencia porque nos han robado ciertos documentos comprometedores que teníamos que presentar ante un juez y han matado a varios de nuestros hombres. Esos documentos contienen pruebas contra un jefe de LAMPA que llevamos tiempo siguiendo. Señor, estamos metidos en un buen lío. No tenemos pruebas y nos queda poco tiempo. Sugiero que llamemos a las Águilas Cazadoras. ¿Sí? Bien, enseguida. Bien, jefe. He robado los documentos para ti y la policía no puede hacer nada. Mañana te absolverán sin duda alguna. El pajarito ha caído. ¿Se abre con el sonido de tu voz? Sí. ¿Y solo mi voz pronunciando esas palabras puede abrir la caja? ¡Un águila! ¿Crees que llegarás al tribunal? ¿Qué, jefe? Ábrela. ¿Y por qué? Un policía no me mataría. Verás, yo no soy policía. Solo trabajo para ellos. De todos modos, mañana te declararán culpable. ¿Yo culpable? ¿Acaso tienes pruebas contra mí? Eres astuto. Soy viejo zorro desde antes que nacieras, muchacho. Qué lástima que ahora seas un pajarito enjaulado. Mañana este pajarito saldrá volando de su jaula. Si es que tienes alas. ¿Alas? Sin alas. Te estrellarás contra el suelo, ¿no crees? No será así. Tomaré un avión. Me obligarás a emplear la violencia. Anda, pégame. Anda, eso es mucho mejor que pasar 30 años en prisión. Pero el avión también puede estrellarse. Los aviones no se estrellan. Puede. Panchuan. El pajarito ha caído.
El pajarito ha caído. Sargento Shee. Shh. Estoy aquí de incógnito. Baja. Teléfono para el señor Shee, es su esposa. Teléfono para el señor Shee, es su esposa. Sí, que es para usted. Le llaman al teléfono. Sí, sí, sí. Enseguida. Enseguida. ¿Qué es lo que tienes? Aquí lo tengo. Tu trabajo es excelente y al departamento le encanta la brillante idea que tuve de contratarte, muchacho. Te volveremos a llamar si te necesitamos. Pero... La policía no quiere reconocer nuestro grupo. Y si fracasamos, no nos ayudarán, ¿verdad? Eres muy listo. Señor Shee, ¿desea comer algo? Yo nunca como cuando estoy de servicio. Invito yo. ¡Oh, espere! Tráigame arroz frito con ostras y escalopas. Y después una pata de pollo... Y también dos huevos fritos, jamón y lechuga. ¿Entendido? Sí, sí. Jefe, ha llegado una carta para ti desde Grecia. El señor Shee, hay dos mujeres ahí que necesitan ayuda. Estoy hablando con tu jefe, ahora no. ¿Quiere que les frote con crema bronceadora? ¿Crema bronceadora? Sí. La policía está al servicio del público. Andy, he descubierto algo extraño en mis excavaciones arqueológicas en Grecia. Espero que me ayudes en mi investigación. Pero debes tener cuidado. Los agentes de la KGB me están siguiendo. Shenkun, mi dirección es... Chin-chin, ¿dónde piensas ir de vacaciones? Mi tío prometió llevarme de viaje. ¡Ah! Pan-chin-chin, ¿qué tienes ahí? No te hace falta esa pelota. ¡Dámela a mí! ¡Eh! Y también me quedaré tu cartera. ¡Toma, chico! ¡Tampoco necesitas las gafas! ¡Déjale en paz! Este nació para ser maltratado por mí. ¿No es así? ¿Qué? Vámonos. Sí, vámonos. Pan-chin-chin, ¿cómo es que no te defiendes? Dímelo. Los hombres emplean palabras, no la fuerza. Pan-chin-chin, ¿qué ha pasado? Steve le ha maltratado. Bien, yo me ocupo de esto. Hola, pequeños. ¿Tú no eres Steve el que acaba de maltratar a Pan-chin-chin? ¡Claro que lo soy! ¡Ah, pequeño gamberro! Eres gordo y feo y encima no eres más que un gusano. Tu padre se avergonzaría de ti. Verás, si quieres maltratar a los demás, primero asegúrate de tener a alguien fuerte que te apoye. ¿Me has entendido? ¡Papá, ayúdame! De nada sirve llamar a tu padre. Por lo que veo, no puede ser mejor que tú. Debes ser una cruz para tu madre que tiene que verte cada día. Suéltale enseguida. Métete en tus asuntos. ¡Tonto! ¿Quiere decir que es usted su padre? Sí, es mi hijo. ¡Ah! Su hijo es muy inteligente y apuesto. Es una monada. Antes de abusar de alguien, primero asegúrate de que no tenga alguien fuerte que le apoye. ¿Y bien, señor héroe? Ah, puse a ese cerdo de rodillas, pero me rompió las gafas, así que le solté. Ha sido pan comido. Ja. Oh. Dime, tío, ¿a dónde iremos? A un país lejano. ¿Dónde? A Grecia, tío.
Este es un buen sitio para tomarles una foto. ¿Aquí está bien? Sí, muy bien. Vamos. Que no se nos escape. Jefe, tu amigo se burló de nosotros. Nos dijo que lo viniéramos a buscar, pero no lo encontramos por ningún lado. No, olvídate. Vamos a visitar las ruinas. ¿Qué os parece? Qué sitio tan lindo. ¡Hola, amigos! Tío, ¿qué es eso? Me gusta que hagas preguntas. Esto es la Acrópolis. Ahí se guardaban las reliquias de la diosa Atenea. Es una pura ruina. No se puede comparar con nuestro templo de Confucio. Tonterías. Vamos allá a verlo de cerca. Anda, ven. Esta reliquia tiene miles de años de historia. Aquí se veneraba a Atenea, el ángel de la guarda de Atenas. ¡Ah! ¿Tú crees que puede conseguirme un romance? ¡Ah! Allí está mi buena fortuna. Esperad aquí. Panchuan, ¿sabes hablar griego? No. ¿En qué le hablarás? Con el idioma internacional. Buenos días, ¿qué están haciendo? Pero, están cometiendo un delito castigado por la ley. Suélteme, oiga, por qué, suélteme, le digo. Que relaxe. Tío. Mira bien, el templo. No me mire así, me va a meter en lío. Espere. Sí, ¿qué tal? Estaba esperando ahora, mijito, no tengo fortuna. Usted, deténgase. No siga, deténgase, usted. Tío, ¿a dónde va? ¿Qué hacemos ahora? No te preocupes. Andy. Shengun, te he buscado por todas partes. Es una historia muy larga. Lo siento, mi amigo tiene problemas. Ven a verme después. Estoy en el Hotel Grecia. ¡Andy! ¡Andy! Deprisa. Perdón. Shengun. ¿Quiénes son ustedes? Agentes de la Interpol para protegerlo. ¿Lo tiene ahí? Cuidado. La KGB me está siguiendo. No se preocupe. Déselo a él. Spasiba. Spasiba. ¡Soviéticos! ¡Me han traicionado! ¡Alto! Entréguela. Eres una lata. Menos mal que os mantuvisteis alejados. Así tenemos algo que contar. Toma. Llévatelo un poco más lejos. Luego nos vemos. Entréguelo, disparo. Alto. Somos agentes de la Interpol. Tírala. ¡Burros! ¡Shengun! ¡Está allí!
Somos agentes de la Interpol. ¿Dónde está Shin? ¿Por qué siguen a Shin Kun? Sin respuesta. Es asunto nuestro, no le concierne. Bien, si así lo creen. Alto, escuche. ¿Qué pasa? ¿No es usted Lu? Soy Andy. Según nuestros archivos, usted es el investigador número uno de Hong Kong. Shen descubrió una pieza antigua de gran valor aquí en Grecia. Y la KGB lo está siguiendo. Dicen que el jefe Karov está aquí. Me pidió que viniera. ¿Dónde está ahora? No lo sé. Andy, coopera con nosotros. Estaremos esperando tus noticias en el consulado. Está en grave peligro. De acuerdo. Por favor. Buenas tardes, señor. ¿En qué puedo servirle? Desearía ver al señor Lu. ¿Puede indicarme su habitación? No puedo informarle, señor. Perdón, ¿busca usted a Andy? Sí. Soy su asistente. Él salió, pero lo llevaré a su cuarto para que lo espere. Gracias. Por favor, sígame. Adelante. Ah!
¡Espera! ¡Déjame pasar primero! ¡Necesito entrar! ¡No compitas conmigo por el inodoro! Perdona, pero me muero de ganas. Sal rápido. Estoy aquí. ¿Quién está dentro? No hay nadie. ¿Nadie? ¡Guau! Los inodoros europeos tienen dos tazas. Podemos usar ambas al mismo tiempo. ¿Y qué es esto? ¿Qué es esto? El demonio en mi bañera. ¡Abre! ¡Abre! ¡Abre la puerta! ¡Abrite, por favor! ¡Abrite! ¡Ay! ¡Ay! ¡Allí en la bañera! ¡Hay alguien echando sangre! ¡Me tocó con su mano ensangrentada! ¡Ay, el pobre! ¿Dónde se ha metido? ¡Pues estaba allí! ¡Ay, diablos! Señor Chen, su maleta está vacía. ¿No entiende? ¿De dónde es usted? ¿Es usted de la tribu Hakka de Suatao? Sé hablar 12 dialectos chinos, así que deje de fanfarronear conmigo. ¿Dónde está la piedra del jade? ¿Me soltará si se lo digo? Usted no está en situación de ponerme condiciones. Si le pongo una inyección, me lo dirá todo. Y luego se quedará como un imbécil. Por favor, no lo haga. Solo puedo decírselo a usted en secreto. Pues bien. Dígamelo. Su boxeo chino, Yun Shun, está muy bien, pero no lo suficiente para mí. Espero que lo haya comprobado. Tiene rotas las costillas. Pídamelo y haré que venga el médico a visitarle. ¡Váyase al diablo! No le favorecen nada esas palabras. Señor Shen, no tiene usted ninguna ética. Sus amigos regresaron de nuevo a Hong Kong. Seguramente se llevaron el jade. Inyección. Mezcle los huevos con la harina. Agregue un poco de levadura, otro huevo, sal y un poco de mantequilla. ¡Mami, llegamos! Oh, ¡mami! ¡Fin, llegaste! ¿Qué tal, Grecia? Dime. Mami, ¿por qué no viniste tú también? Tu mamá es adicta a las telenovelas. No tiene tiempo para viajar. Hemos vuelto.
¿Qué se tal, me tiene Andy? Líos como siempre. Una señorita acaba de llamarte ahora mismo. ¿Quién es ella? Anoté el número aquí en un papel. Está en el centro de juventud. ¡Ah, míralo! Dijo ser la hermana de Shenkun. ¿Y qué quiere? A ti no te importa ahora estudiar, que mañana tienes que ir a la escuela. Claro. Andando. Ven a ayudarme. Llevaste tantas cosas que ni siquiera llegaste a usarlas. Espera, ten cuidado, no tropieces. Oye, Panchuan, debo salir un rato. Quédate en la casa acompañando a Pimpín y a mi hermana, ¿puedes? Ayúdame, no seas egoísta. ¿Dónde se habrá metido ese diablillo? Seguro que se habrá tumbado y estará... ¿De qué te ríes? ¿Qué tienes escondido ahí? ¿En qué estás sentado? En nada. ¿De verdad que no? No. Déjame ver. No hay nada. Bien, te dejo hacer tus deberes, ¿eh? Dime, ¿cómo es que él no te ve cuando yo sí te veo? No le dejo verme porque es privilegio tuyo. ¿De verdad estás hablando? No, en realidad. Pero aunque tus ondas cerebrales sienten como si yo estuviera hablando. Sigo sin entenderlo. No necesitas hacerlo, pero yo necesito tu ayuda. Con mucho gusto. Podemos ser buenos amigos. ¡Qué bien! Claro, dame tu dedito. Ah, pero tú no tienes deditos. Llegué el primero. ¿Cómo? ¿Acaso no aprendió que debe estacionar entrando de frente? ¿O lo ha olvidado? ¿Por qué me habla así? ¿Sabe? No tengo ninguna ganas de pelear. Recuerde que a los niños aquí les gusta rayar el chasis de los autos y además hay objetos voladores, televisores, radios, de todo. Yo en su lugar no estacionaría aquí. ¿Qué te parece? Hay que ser más vivo que yo en Hong Kong para ganarme un aparcamiento. Señorita, ¿está Winnie Shen aquí, por favor? Está haciendo ejercicios. Gracias. Disculpe, ¿es usted Winnie Shen? Yo soy Maureen Yu. Winnie Shen está allá. Gracias. ¿Me buscaba? ¿Winnie Shen? Sí. Soy Andy. Lo acabo de llamar. ¿Cómo está su hermano? Le iba a preguntar a usted lo mismo. Me llamó de Grecia para preguntarme si usted estaba en Atenas y no he vuelto a saber nada. Yo tampoco. ¿Qué? ¿Sabe por qué le estaba persiguiendo la KGB? No tengo ni idea. Lleva un mes fuera sin mandar noticias. Vi su dirección y número de teléfono en la libreta de mi hermano. ¡Winnie! Oh, ¡qué pesado! Lo siento. Llego tarde porque una nevera estropeó mi auto. ¿Conoces a este tipo? Claro, es Andy Lu. Hola. Soy Lao Tao. ¿Lao Tao? Su nombre está y su apellido es Lao. Qué nombre tan estupendo. Lao Tao quiere decir gran jefe en nuestro dialecto. Andy, venga a mi casa. Voy a cambiarme. Te espero.
Ven, vamos a charlar. Oye, dime francamente, ¿qué le ves a esa chica? Es una arpía, una golosa, y además tiene un carácter insoportable. Yo no la dejo porque soy generoso, pero tú no seas tonto. Lauta, ¿siempre tratas de manipular a la gente? Por Winnie no te preocupes, no te la voy a quitar, ¿eh? ¡Socorro! ¡Auxilio! ¡Eh, Winnie! ¡Ya! ¡Para, para! Vaya, ¿estás bien? Parece que su rival la encontró. ¡Vámonos corriendo! ¡Llama al ascensor! ¡No, por las escaleras! Súbete. ¡Tan alto! ¡Vamos, pronto! No fue culpa mía, yo no tengo nada que ver. Por favor, suélteme, suélteme. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Estoy dispuesto a todo por ti. Andy, ¿y ahora qué? Me da miedo irme sola. Claro que no, ven a mi casa. Andy, ¿puedo refugiarme en tu casa? Claro que sí. Oye, no te preocupes. Yo no abandono a mis amigos. Puedes irte tranquilo y gracias por todo. Claro. Mami, yo quiero un helado. De acuerdo. Ya le dije a tu tío que lo hiciera. No me molestes. Estoy viendo la telenovela. Muy bien. Tío, ¿dónde está mi helado? ¿Qué? ¿Cómo dices? ¿Tu helado? Aquí está. ¿Por qué es tan chiquito? Mientras más chiquito, mucho mejor sabe. Anda, andando. ¡Qué maravilla! Este sí que es grande. ¡Guau! ¿Estás triste? Verás, porque su helado es grande y el mío es muy chiquito. Oye, ¿y tú no podrías conseguirme uno tan grande como el que tiene guardado mi tío para él? Sí, puedo, pero demasiado helado es malo para la salud. Por favor, ayúdame esta vez. Conforme, te ayudaré, pero solo por esta vez. Pimpín, ¿quieres helado? ¡Guau! Es para mí. ¡Dámelo! No, 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 porque te puede hacer daño. Es mucho helado para ti. Además, es mío. No me pueden interrumpir cuando estoy actuando sobre ondas cerebrales de un ser humano. Cambio de opinión cuando sonó la puerta. Ya voy. ¡Abre la puerta! Gracias. Hola. Adelante. Sentado. Usted es... Hola. Hermana, esta es Winnie y él es Laota. Se van a quedar aquí un par de días. ¡Oh! ¡Bienvenidos! Panchuan, ve a preparar dos habitaciones de huéspedes. Enseguida. Espera, con una basta, así me será más fácil protegerte. ¿Uno solo? Claro, puesto que parece que él se va. Dos habitaciones. ¿Dos habitaciones? ¿Están sí. seguros? Sí. ¿Ya? Adelante.
¿Puedes compartir el cuarto conmigo? Winnie, esta es tu habitación. Gracias. ¿Y la mía? Aquella. ¿Y por qué no esa? Es la de mi sobrino. Tío. Hola, ¿qué estás haciendo? Saluda, esta es la señorita Winnie y este es el señor Lau. Hola, señorita Winnie. Hola. Hola, señor Lau. Me pareces un chico muy travieso. Déjame acariciarte las mejillas. ¡Eh! ¡Usted es un malvado! Buenas noches. Winnie, oye, ¿qué espera. Quieres? Anda a dormir tú también. ¿Quiénes son ellos? Unos amigos míos. No seas curioso y vete a dormir. ¿Quiénes son? La chica es de una gran personalidad, pero el tipo es un imbécil con un cinismo bajísimo. Hola, jovencito. ¿Qué quiere? Toma y déjame usar tu puerta de atrás. ¿Qué está haciendo? Es un obsceno. ¿Quiere verla desnudarse? ¿Qué? Ah, es un perverso. No te preocupes. Le haré ver visiones espantosas. No le gustará nada, te lo aseguro. Mis manos y mis pies. Debo estar soñando. Y esta tampoco es mi cama. No, no parece ser ningún sueño. ¿Y este olor? Debo estar poseído. ¿Por qué estás todavía en la cama? Me he dormido. Baja a desayunar. El sargento ya llegó. No voy a bajar. No me encuentro bien. ¿Estás enfermo? ¿Llamo al médico? No, no es nada grave. Voy a decir al sargento que suba. ¡Oye, espera! ¡Dios! ¿Dónde me puedo esconder? Me van a tomar por un monstruo y me van a encerrar. ¡Ah, no! ¡Debo estar soñando! ¡Oh! ¿Usted no conoce a esa gente? No, cierto. Déjeme hablar con su amigo. ¿Qué estás haciendo? Oh, nada, estoy practicando yoga. Caramba, qué agilidad tan grande la suya. Gracias, gracias. El señor Xi es el señor Laota. Mi apellido es Xi. Mucho gusto de conocerlo. ¿No sabe nada de los hombres que lo asaltaron? No sé nada, no. Ah, no hay problema. Ellos lo reconocerán. Una vez que se vaya, le preguntarán dónde está la señorita Shen. Por supuesto. Todo ciudadano de Hong Kong tiene el deber de cooperar con la policía, ¿no? Claro que sí. Pero yo no soy ciudadano de Hong Kong. Estoy nacionalizado nicaragüense. No se preocupe, sargento. Yo iré con usted a hacer la identificación. Bien. Y yo también voy. Perfecto. Tengan un buen día. Ah, un momento, olvidé mi sombrero. Esperen abajo. Muy bien. ¡Oh, maldición! Vaya,
¿Qué ejercicio está haciendo? Estirando las piernas. Se me olvidó el sombrero. ¿Cómo lo hace para ser tan ágil? Empecé de niño. Algún día me tendrá que enseñar. No sea humilde. Hasta luego. Bien. Nos veremos. Vais a turnaros para comprarme comida y hacer mis tareas, ¿vale? Pimpín, no te muevas. ¿Regresaste de tus viajes? Sí, estuve viajando. ¿Te has engordado? Sí. Di, ¿qué tienes en tu mochila? ¡Muéstramela! Oye, si abusas del de nuevo, se lo diré a la maestra. ¿Ah, sí? ¿Cómo te atreves? Te daré una lección. ¡Ah, no! Elegídela, como ya he dicho. No puedo pegarle a Steve a menos que tú me ayudes. ¡Claro que sí! ¡Dale! ¡Ay, déjame! ¡Déjame! ¡Suéltala! ¿Me estás no hablando? No te aproveches de tus compañeros. Si quieres pelear, la tendrás conmigo. No me provoques. ¡Ja! ¿Te has vuelto loca, Pimpín? ¿Qué ha pasado? ¿Has visto? Pimpín, eres genial. Sí, eres muy fuerte. ¿Pimpín? ¡Ganaste! Muy bien, Pimpín. Ahora, ayúdame a levantarse y podéis incluso ser amigos. Muy bien. ¡No, no, no me pegues! No te voy a pegar. Pero deja de provocar. Si no te aprovechas de tus compañeros, podremos llegar a ser amigos. ¿Qué te parece? ¿Me das la mano? Claro. ¡Bravo! Los he identificado casi a todos. No está mal, ¿verdad? Si son de la KGB, de nada servirá. Estoy preocupada por mi hermano. Andy. ¿Desde cuándo estáis aquí? Vinimos porque supimos que Karoff estaba en Hong Kong. Esta es Cindy, ya la conoces. ¿Qué tal? Bien, eres la única que prefiere el kung fu a las pistolas. Me enteré de que te atacaron anoche. Apenas una escaramuza. No subestimes a Karoff. Es un artista en artes marciales. Ya lo veremos. Vamos. Adiós. ¿De verdad no le tienes miedo a ese Karoff? ¿Quién dijo que no lo tenía? ¿Lo acabas de insinuar? Porque si no, un policía enviado por sí nos pisará los talones noche y día. ¿Y qué tiene de malo eso? ¿Con él detrás? ¿Cómo quieres que Karoff aparezca? Pero es peligroso un enfrentamiento con Karoff. Claro que no. Vendrá pronto, ya lo verás. Debo empezar pidiéndoles disculpas por venir a buscarles a este sitio tan solitario. Esos hombres que les atacaron eran reclutas de Hong Kong. No conocen modales. Mis sinceras disculpas. ¿Cómo está mi hermano? Está bien. Lo han tratado bien. Está sano. Solo si nos dan lo que queremos, le liberaremos. ¿Qué dice? No perdamos el tiempo. Shen Kun ha confesado. Lo dejó en la habitación 167. Y esa habitación estaba a nombre de usted. Yo no lo tengo. Señor Lu, quien se oponga a nosotros lo pagará caro. Sufrirá más que un paciente de sida. No podrá ni comer ni dormir bien. Se olvidará incluso del sexo. Ni una sola erección tendrá. Les ruego que me perdonen un lenguaje tan vulgar. Solo sé que aquí en Hong Kong es fácil arrestar a un forastero. No hay rastro alguno aquí de mí que yo sepa. Entonces, ¿a quién arrestarán? Es bueno el té. ¿Le apetece? ¿Eh?
duele? No. ¿Le duele? Uno de mis maestros era chino, lo sabía todo acerca del Kung Fu. No es fácil cogerme desprevenido. No me gusta la violencia. Vamos, dígame, ¿dónde está el objeto? ¡Me caigo! ¡Me escurro! ¡Agárrate! Lástima que no puedas comer. De verdad que es delicioso. Pimpín, dime, ¿qué te trajiste de Grecia? Nada. ¿Ves? Te lo dije, no hay nada. Pues claro, no hay nada. Oye, Pimpín es un buen chico. Si algo hubiera traído, estoy seguro que te lo diría, ¿sabes? ¿Qué andas buscando? Si lo supiera, dame la maleta, buscaré otra vez. Jade, ¿dónde estás? Oh, qué mala suerte la mía. Solo quería bromear. ¡Oh, estoy poseído! ¡Tranquilo! ¡Te puedo volver a la normalidad! ¿De modo que tú me volviste así? ¡Voy a gritar! Cálmate y te daré el elixir. ¿Qué clase de elixir? Un poder para que la gente haga lo que tú les ordenes. ¿En serio? Prueba y verás. Pero primero volveré tus miembros a su estado normal. ¡Pruébalo! Verás cómo funciona. Panchun, ven aquí. ¿De verdad funciona? ¡Date una bofetada! Oh. Sí, es cierto, Pan, dame tu dinero. ¿Ah? ¿Tampoco? Anda a comer mierda. Probaré con alguien más. ¡Espera, espera! Solo tiene 1.5 metros de distancia de mí. ¡Resbálate y cáete! ¡Oh! ¡Me he caído! ¿Qué está ocurriendo? ¡Fantástico! Winnie, Winnie, pídeme que vaya. Winnie, Lautaro, Winnie. Ven a mi cuarto, ¿quieres? ¡Oh, oh! ¡Esto funciona! ¿Por qué te escondes en tu habitación todo el día? Se supone que para protegerme tienes que estar cerca. Por suerte Andy estuvo conmigo hoy. Si no, hubiera estado indefensa. Bien, desde mañana te protegeré yo. ¿Mañana? Puedes irte al diablo mañana. ¿Qué? ¡No me grites! Vamos, ven. Winnie, ven. ¡Ah! ¡Hay cucarachas ahí dentro y me dan mucho miedo! ¡Mátalas, por favor! Vamos, salid, bichos arriba. Ahora desnúdate. ¡Qué asco! ¡Me corren por el cuerpo! ¡Qué casa esta! ¡Qué mala suerte la mía! ¡Voy a ducharme! Mis sueños se realizan. ¿Para qué voy a perder tiempo ahora con ella si puedo conseguir cualquier chica que desee? Usted no me ha visto. Usted no me ha visto. No recuerde que me vio. ¿En qué puedo servirle? Deme todo el dinero. Deme todo el dinero. Deme billetes grandes, no pequeños.
de 500, de 1000, mejor aún. Deme billetes grandes. ¡Deme billetes grandes! ¿Qué pasa? Y ahora, señor gerente, quiero billetes grandes. Billetes grandes. Nada de pequeños. Llamen a la policía. Y después de darme el dinero, llamen a un taxi para mí. Rápido. ¡No me cojan preso! Sí, hombre. ¡Yo soy su papi! Sí, no, te creemos. No. Sube a la furgoneta. Chofer, no me lleve al asilo. Lléveme a casa. Anda, que no estás. ¿Quién, yo? Diga. Andy, descubrí a alguien. ¿A quién? A Shenkun. Voy enseguida. No vengas a jefatura. Por seguridad, ven a mi casa. Ya voy. Señor Lu, el sargento Shi le está esperando. Gracias. Sargento. 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 Shenkun, Shenkun. ¿Qué pasó? No lo sé. Andy, alto. Lo creas o no, murió antes de que llegara yo. ¿Cómo entraste? Por la puerta delantera. ¿Por la puerta delantera? ¿Usted le vio? No. Tú no eras el de esta mañana. He estado aquí todo el día y no lo vi entrar. Escucha. Lo siento, Andy. Estás arrestado. ¡Alto! Hermana, gracias. Andy, ¿estás bien? Estoy bien. No te preocupes. Dinos, ¿cómo murió mi hermano? Fue una trampa. Cuando yo llegué, ya estaba muerto con una pistola en la mano. Sospecho de Karov. ¿Karov? Sí. No te quedes más en mi casa. Sin duda lo saben. Hermana, ¿informaste a los que te dije? Sí, a todos cuantos dijiste. Tienes que estar alerta. Hola. Hola. Compañero, el mundo es un pañuelo. ¿Qué pasó? No esperé encontrar tantos amigos aquí dentro. ¡Apartaos! Pensé que nunca podría vengarme, pero estás aquí. Aquí tampoco podrás. Escucha, ¿pretendes usar la violencia conmigo? ¿Qué hacéis? ¡Dejadme ir! ¿Qué hacéis? ¡Dejadme! Señor Lu, su hermana nos dio el recado. He preparado más de 200 hombres. No es necesario. Dígales que no sean muy duros. ¡Escuchad, todos vosotros! ¡Dejad de pelear de momento! ¿Qué le parece? Bien. Si hay algo para comer. No me apetece nada. Thank you.
¿Qué os parece? Lo aprendí en televisión. Cuidado, vaya. ¿Qué están haciendo? ¿Tratando de robar? El que desee, ya sabe. Sírvanse, están en su casa. ¿Qué estás haciendo? Me voy a esconder enseguida. ¿Qué podemos hacer? Déjale tocarle y tendrá fuerza para librarse de sus malvados. ¡Panchuan, ven aquí! ¡Ven aquí, rápido! Amigo, se desmayó. Es un cobarde ese tío. ¿Y entonces qué hacemos? Por lo visto no nos ve. Mis ondas eléctricas hicieron que sus nervios cerebrales nos perdieran de vista. Pero deja de hablar, porque eso debilitará mi poder y entonces nos verán. Muy bien. Buena esgrima. Maldito. ¿Mataste a mi hermano? Sí. Supongo que puedes decir que lo maté. Entonces te haré añicos. Una mujer solo puede aniquilar a su marido. Tu hermano no se puede comparar con... Veamos si él me enseña bien. ¿Qué clase de golpe es este? Cuando mis difuntos esposos llegaban tarde a casa, yo les recibía así. Es cierto entonces que los rufianes se casan con fieras y ya. Me especialicé en tomar fierrecillas. ¡Calla! ¡Corre a coger el jade! ¡Ahora tengo el gran don del Fui! Dije, una mujer solo puede manejar a su marido. Depende de qué tipo de mujer sea. Cindy Morgan, Interpol. Su español es tan malo como su chino. Le duele. ¿Le duele también? ¡Ah!
¡Corre! ¡Mami! Oh. ¿Está bien? Estoy bien, pero rescátela, Pipín. ¡Mami! ¡Mamá! ¡Mamá! Han secuestrado a Pipín. Vosotros seréis responsables. Cierto. Lo seremos. Pero a ti no te soltaremos. ¿Pero qué dices? Debo salir, ¿me oyes? Andy, contrólate, no puedes hacer nada. Discúlpeme. ¿Qué sucede? No quieren soltar a Andy. Oblíguelo a hablar. No lo dejaré vivir mucho tiempo. ¿Entendido? Yo sé qué hacer. Jefe, hemos hecho experimentos y este jade es más duro que el diamante. No se puede tallar, no tenemos reacciones con ningún instrumento. Supongo que tiene algo misterioso. Ayer casi me controla por completo. Por fortuna resistí. ¿Y qué hacemos ahora? ¿Qué tal, amiguito? Ya sé que tú sabes cómo usar el jade. Me enseñarás. Usted no me asusta. Ni yo pretendo hacerlo, amiguito. Trabajamos para el bien de la humanidad, por eso te trajimos aquí. Conociendo el origen de la energía de ese jade, habríamos hecho el mayor descubrimiento de la historia. ¿No quieres decírmelo? Vamos, hombre. Dímelo. No quiero, no tengo nada que ganar. ¿Qué quieres a cambio? Déjeme morderle el dedo. Si te place. Usted es simpático, ya no quiero morderlo. No importa, hazlo. Está bien, lo voy a morder suavecito. Ay, suavecito, dices. Dímelo ahora. Yo nunca prometí decírselo aunque me dejara morderle el dedo. Pues bien, escucha con atención. Si eres bueno, te compraré helados. Si no, no te daré nada. Jade, ya se fueron todos. Despiértate y háblame. ¿Es que ya no te importo nada? ¿Qué le ocurre? No lo toquéis. Llévenlo a la enfermería, rápido. Thank you.
ayuda? Ya te advertí. Compañero, solo me queda un dedito. Eso lo arreglaremos enseguida. Sube. ¿Por qué me sacaste a la fuerza de la cárcel? No tuve otra alternativa para despistar a los espías de la policía. Y además yo sé dónde se encuentran los cuarteles de Karov. Si es que no han cambiado. Confiemos en que no. Uno que baje del segundo piso y el otro que suba de la planta baja. ¿Cómo nos vamos a organizar? Palma arriba. ¡Salga lo que salga! Frente atrás, vosotros subid desde allá. Vamos. ¿Qué suerte tienes? Sí. ¡Vosotros, deteneos! Vamos. Puede que vengan esta noche. Están bien alertas. Sí, señor. ¡Pim, pim! Hola, amigo. ¿Por qué me has tenido olvidado? Si te hubiera olvidado, ellos hubieran podido utilizar rayos láser para cortarme, así que por eso no lo hice. ¿Por qué me hablas ahora, entonces? Ha llegado alguien para salvarte. ¿Dónde? No te preocupes y no tengas temor. ¡Estoy muerto de miedo! ¿Viste eso? Lo tumbé. Muy bien. Llegaron. Tened cuidado. Dispersémonos para cubrirnos. De acuerdo. ¿Quién eres tú? Soy un recién llegado. ¿Bueno o malo? Pues bueno, supongo. Pues nosotros somos malos. ¡Ay! Oh!
Andy, tu presencia aquí indica que quieres morir. ¿Estás harto de la vida? Entrega a Pimpín. Se escapó. Hay que buscarlo. Andy, primero busquemos a Pimpín. ¿Por qué no le dijiste a ese extranjero que nos soltara? No puedo controlar sus ondas cerebrales. Tiene demasiada fuerza de voluntad. Es un desalmado capaz de todo lo peor. Dime, amigo Jade, ¿de dónde vienes? De un sitio muy lejano. Varios millones de años de luz de distancia de tu planeta. ¿Está más lejos que África y que el país de donde he estado? Lo entenderás más tarde. Cuando nos vayamos, quiero que me ayudes a hacer algo. ¿Qué quieres? Es un secreto. No se lo puedes contar a nadie. ¿De acuerdo? Muy bien. ¡Pimpín! ¡Mamá, tío! ¡Pimpín! Oh, ¡mami! ¡Pimpín! ¿Estás bien? Mamá, estoy cansado. Hermana, llévalo a casa a descansar. No lo hagas, es demasiado peligroso. Lo llevaremos a la policía. Pimpín. ¿Por qué lo dejas aferrarse a esa roca? Robert, mira esto. La roca está pegada a su cuerpo como con goma. Parece que será necesaria una operación. Qué raro. ¿Qué diablos es esa roca? Hermana, no te preocupes. Habrá una salida. Vamos afuera. Bien. Ustedes dos monten guardia. Sí, señor. Sí, señor. Escuchen, yo voy a llevarme a este niño. Señorita. ¿Qué deseas? Por favor, ¿puede darme un pasaje para el próximo vuelo a Grecia? Amiguito, ¿dónde está tu mami? Denos un pasaje para Grecia. Bien. El siguiente... Por favor, señor. El niño se fue para Grecia. Ya está confirmado. Seguro que se fue con el Jade. ¿Qué hacemos? Yo también me voy para Grecia. Dios Atenea, he vuelto. Vine a devolver el jade. Ayúdele a volver a casa. Gracias. Controlaron los pasajeros a la llegada, pero Pimpín no estaba a bordo. Imposible. Si el jade tiene poderes mágicos, nada es imposible. Así es. Lo toqué con mi nariz y me hizo sentir Superman. Panchuan, cállate. Andy, un policía debe tener la mente despierta y ser receptivo a todas las teorías que le presenten. Si tantos lo dicen... ¿Diga? Sí, soy Cindy Morgan. Bien, gracias. Hace una hora que un niño alquiló un bote para ir a una isla. Oye, Jade,
¿Por qué vamos para esa isla? Ahí está mi verdadero hogar. Amiguito, nos volvemos a encontrar. Es allí. ¿Dónde está la entrada? A su derecha, en una cueva. ¡Alto! Pregúntale al Jade dónde nos lleva. Amigo Jade, ¿a dónde nos llevas? ¿Qué ha pasado? Se fueron abajo. Oh, es tan grande y profundo que se deben haber matado. Bien, ¿y Andy dónde está? Sí, que no lo contaré. Andy bajó persiguiendo a Carrie. ¿Vamos nosotros también? Es lo que pensaba. Sí. De acuerdo. ¡Cuidado! Soy ágil. ¡Ay, ay! ¡Oh, Dios mío! ¿Estás bien? Estamos bien. Se llevaron a Pimpín por el otro conducto. Persíguelos. Voy. ¿Qué hacemos nosotros? Pensemos. Por allá hay tanta luz que debe haber otra salida. Panchuan, busquemos por todas partes. Hay tres puertas allá. Y tres símbolos. ¿Pero cuál de los tres controlará la salida? ¿La flecha? ¿La onda? ¿O la calavera? ¿Cuál nos sacará de aquí? Estamos ante un gran dilema. Eso es fácil, Andy. La calavera, peligro. La onda, nada especial. La flecha es la salida. Venid aquí. ¡Auxilio! 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 ¡Socorro! ¡Socorro! Es una puerta. Déjame probar. Esto no me gusta. Voy a ver qué. ¡Ay! Cuidado, pisad solo en lo blanco. Thank you.
Ay, no parece un ser humano. Se diría que está muerto. Les estoy hablando por telepatía. Así que podrán entenderme sea cual sea su lengua materna. Soy un explorador de la Vía Láctea. Hace 2000 años, en tiempo terrestre, mi nave espacial se averió y tuve que establecerme aquí. Todos me tomaron por un dios. Hice una perfecta figura de mujer terrestre para mí y ellos me llamaron Venus. ¿Usted es Venus? Oh, Dios mío. Tuve una idea prodigiosa. Congelar mi cuerpo, cambiarlo por luz y regresar a mi planeta. Pero resulté herido en un accidente y quedé paralizado. Logré que un terrícola nos colocara a Jade y a mí otra vez en la plataforma de lanzamiento. El Jade vivía en esa matriz. El Jade es la clave de mi ordenador. Es mi mascota y la clave de mi fuerza motriz. Si ustedes escuchan esta grabación, es porque un terrícola me robó el Jade del ordenador. Pero el Jade solo volverá cuando encuentre una mente compatible. Ya veo. Ahora tenemos a un ladrón del espacio ultraterrestre, mi pequeño amigo. Te lo agradezco mucho. Karov, suéltalo. Si le obedezco, no me queda alternativa. ¡Maldito! Muchas gracias a todos. Agradezco infinito cuanto han hecho por mí y para mi país. Con seguridad, después de esto me darán un ascenso. Y como prueba de mi gratitud, estoy dispuesto a mandarles con sumo gusto directamente al cielo. ¿Querrá de Águila? ¿No son sensibles al imán? No lo sé. ¿Les sorprende? Están hechas de una aleación especial mantenida muy en secreto que impide todo tipo de atracción con imán. Es un gran orgullo para mi país. Vamos. Bien. ¡Ha! 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 ¡Ha!
Súbete a la pared. Pipín, Pipín, no tengas miedo. No pises en las rocas, pisa en la tierra. ¡Maldita sea! ¡Pipín! ¡Agarra fuerte! ¡Pipín! ¡Pipín, ponme la matriz! ¡En el molde! ¡Arriba en el centro! Se fue al espacio ultraterrestre. Desintegrado. Jade, ¿cómo estás? ¿Me oyes? ¿Por qué no me contestas? ¡Vamos! Adiós, amiguito. Usé toda mi energía para devolver a mi amo su hogar. Estoy agotado. Me estoy muriendo. Por favor, Jade, no me dejes. Adiós. Adiós, mi querido amiguito. ¡No, Jade! ¡No! ¡No te mueras, Jade! ¡Ja,
muerto. No llores. Verás, este Jade te enseñó muchas cosas que nunca olvidarás. ¡Ja, ja, ja!